El juez de más edad se inclinó sobre la mesa y su voz se volvió suavemente burlona. Usted habla como si estuviese luchando por algún tipo de principio, señor Herden, pero por lo que usted realmente está luchando es solo por su propiedad. ¿No es así? Sí, por supuesto. Estoy luchando por mi propiedad. ¿Sabe usted el tipo de principio que eso representa? Usted se posiciona como un paladín de la libertad, pero es sólo la libertad para ganar dinero la que usted persigue. Sí, por supuesto. Lo único que quiero es la libertad para ganar dinero. ¿Sabe usted lo que esa libertad implica? Señor Redden, seguro que usted no querría que su actitud fuese malentendida. No querría reforzar la impresión generalizada de que usted es un hombre sin conciencia social. Que no siente ninguna preocupación por el bienestar de su prójimo y no trabaja más que para su propio beneficio, no trabajo más que para mi propio beneficio, yo me lo gano. hubo un murmullo, pero no de indignación sino de asombro entre la multitud a sus espaldas y los jueces en frente suyo se mantuvieron en silencio. él continuó con calma no. No quiero que mi actitud sea malentendida. Estaré encantado de presentarla para dejar constancia de ella. Estoy totalmente de acuerdo con los hechos de todo lo dicho sobre mí en los periódicos. Con los hechos, aunque no con la evaluación. Trabajo exclusivamente para mi propio beneficio, el cual obtengo vendiendo un producto que necesitan hombres que quieren y pueden pagarlo. Yo no lo produzco para su beneficio a expensas del mío, y ellos no lo compran para mi beneficio a expensas del suyo. Yo no sacrifico mis intereses a ellos, ni ellos sacrifican sus intereses a mí. Tratamos de igual a igual por consentimiento mutuo para beneficio mutuo, y estoy orgulloso de cada centavo que he ganado de esa manera. Soy rico. Y estoy orgulloso de cada centavo que poseo. He ganado mi dinero por mi propio esfuerzo, por intercambio libre y a través del consentimiento voluntario de cada hombre con quien he tratado, el consentimiento voluntario de quienes me emplearon cuando empecé, el consentimiento voluntario de todos los que trabajan para mí ahora, el consentimiento voluntario de todos los que compran mi producto contestaré a todas las preguntas que ustedes tienen miedo de hacerme abiertamente. ¿Quiero pagarles a mis trabajadores más de lo que sus servicios valen para mí? No. ¿Quiero vender mi producto por menos de lo que mis clientes están dispuestos a pagarme? No. ¿Quiero venderlo con pérdidas o regalarlo? No. Si eso es maldad, hagan lo que les plazca conmigo de acuerdo con los estándares que mantengan. Esos son los míos. Yo estoy ganándome mi propia vida, como todo hombre honesto debe hacer. Me niego a aceptar como culpa el hecho de mi propia existencia, y el hecho de que debo trabajar para poder mantenerla. Me niego a aceptar como culpa el hecho de que soy capaz de hacerlo mejor que la mayoría de la gente el hecho de que mi trabajo es de mayor valor que el trabajo de mis vecinos, y que más hombres están dispuestos a pagarme. Me niego a pedir perdón por mi capacidad, me niego a pedir perdón por mi éxito, me niego a pedir perdón por mi dinero. Si eso es maldad, saquen provecho de ello. Si eso es lo que el público considera perjudicial para sus intereses, dejen que el público me destruya. Ese es mi código, y no aceptaré ningún otro. Podría decirles que yo le he hecho un mayor bien a mis semejantes de lo que ustedes pueden esperar conseguir hacer jamás, pero no lo diré, porque yo no busco el bien de los demás como una sanción por mi derecho a existir, ni reconozco el bien de otros como justificación para que se apoderen de mis bienes o destruyan mi vida. No diré que el bien de otros fue el objetivo de mi trabajo. Mi propio bien fue mi objetivo, y desprecio al hombre que ceda el suyo. Podría decirles que ustedes no sirven al bienestar público, que no se puede conseguir el bienestar de nadie a costa de sacrificios humanos, que cuando ustedes violan los derechos de un hombre, han violado los derechos de todos, y que un público de criaturas sin derechos está abocado a la destrucción podría decirles que lo único que ustedes conseguirán es una devastación universal, como cualquier saqueador llega a hacer cuando se queda sin víctimas. Podría decirlo, pero no lo haré. No es su política específica la que desafío, sino su premisa moral. Si fuese verdad que los hombres pudieran lograr su bien convirtiendo a algunos hombres en animales sacrificables, y a mí me pidieran que me inmolase por el bien de criaturas que quisieran sobrevivir a costa de mi sangre, si me pidieran que sirviese los intereses de la sociedad, aparte de, por encima de y contra mis propios intereses, me negaría. Lo rechazaría como la más despreciable maldad. Lucharía contra eso con todo el poder que poseo. Lucharía contra la humanidad entera. Si un minuto fuese todo lo que pudiera aguantar antes de ser asesinado, lucharía con seguridad total de la justicia de mi batalla y del derecho de un ser vivo a existir. Que no haya ningún malentendido sobre mí. Si la creencia de mis semejantes, que se hacen llamar el público, es ahora que su bienestar requiere víctimas, entonces yo digo, maldito sea el bienestar público. No quiero tener nada que ver con él. La multitud estalló en aplausos. Rerden se volvió sobre sí mismo, más asombrado que sus jueces. Vio caras que reían en violenta excitación y caras que suplicaban ayuda. Vio su silenciosa desesperación saliendo de pronto a flote. Vio la misma rabia y la misma indignación que él tenía encontrando alivio en la salvaje rebeldía de su aclamación. Vio las miradas de admiración y las miradas de esperanza. Había también caras de jóvenes garrulos y de mujeres maliciosamente desaliñadas, la calaña de gente que iniciaba los abucheos en los noticieros cuando aparecía un empresario en la pantalla. Ellos no intentaron oponerse a esas manifestaciones. Estaban callados. Cuando miró a la multitud, la gente vio en su cara lo que las amenazas de los jueces no habían sido capaces de evocar. La primera señal de emoción. Transcurrieron unos instantes antes de que oyeran el furioso golpear del mazo en la mesa y a uno de los jueces gritar, ¡O ¡Oh, haré que desalojen la sala! Al volverse hacia el estrado, los ojos de Rerden se dirigieron a la sección de visitantes. Su mirada se detuvo un momento en Dagny una pausa perceptible solo para ella, como si él estuviese diciendo Funciona. Ella habría parecido calmada si no fuese por sus ojos, que parecían haberse vuelto demasiado grandes para su cara. Eddie Willers estaba sonriendo con el tipo de sonrisa que es un sustituto para un hombre rompiendo a llorar. El señor Mowen miraba estupefacto. Paul Larkin estaba mirando al suelo. No había ninguna expresión en la cara de Bertram Skuder, y tampoco en la de Lillian. Ella estaba sentada al final de una fila, con las piernas cruzadas, una estola de bisón cayendo en diagonal desde su hombro derecho a su cadera izquierda. Estaba mirando a Rerden, sin moverse. En la compleja violencia de todas las cosas que sintió, Hank Redden tuvo tiempo de reconocer una pizca de pena y de nostalgia. Había buscado una cara desde el principio de la sesión, había querido que estuviese presente más que cualquier otra cara a su alrededor. Pero Francisco Danconia no había asistido. Señor Reden, dijo el juez de más edad, sonriendo afablemente en tono de reproche y extendiendo los brazos. Es lamentable que nos haya interpretado tan completamente mal. Ese es el problema que los hombres de negocios se niegan a encararnos con un espíritu de confianza y amistad. Parecen imaginar que nosotros somos sus enemigos. ¿Por qué habla usted de sacrificios humanos? ¿Qué le hizo llegar a tal extremo? No tenemos intención de apoderarnos de su propiedad ni de destruir su vida. No buscamos perjudicar sus intereses. Somos plenamente conscientes de sus distinguidos logros. Nuestro objetivo es solo equilibrar las presiones sociales y hacer justicia para todos. Esta vista está concebida no como un juicio, sino como una amigable discusión que aspira a la cooperación y al entendimiento mutuos. Yo no coopero a punta de pistola. ¿Por qué hablar de pistolas? El tema no es lo suficientemente grave como para justificar tales referencias. Nos damos perfecta cuenta de que la culpa en este caso recae principalmente sobre el señor Kenneth Danagher, que instigó esta violación de la ley, que ejerció presión sobre usted y que confesó su culpa al desaparecer para poder evitar el juicio. ¿No? Lo hicimos de común acuerdo, recíproco y voluntario. "Señor Redden", dijo el segundo juez, "usted puede no compartir algunas de nuestras ideas, pero en el fondo, fondo todos estamos trabajando para la misma causa, para el bien del pueblo. Comprendemos que usted fue incitado a ignorar los tecnicismos legales por la crítica situación de las minas de carbón y por la crucial importancia del combustible para el bienestar público. No, fui incitado por mi propio beneficio y por mis propios intereses. El efecto que eso haya tenido sobre las minas de carbón y el bienestar público pueden estimarlos ustedes. Ese no fue mi motivo. El señor Mowen miró embobado a su alrededor y le susurró a Paul Larkin. Algo se ha ido al traste aquí. Oh, calla la boca. soltó Larkin. Estoy seguro, señor Redden, dijo el juez de más edad, que usted no cree realmente, ni el público tampoco, que deseemos tratarle como una víctima de sacrificio si alguien ha estado trabajando bajo tal equivocación estamos ansiosos de demostrar que no es verdad los jueces se retiraron para considerar su veredicto no estuvieron ausentes mucho tiempo volvieron a una sala de justicia ominosamente silenciosa y anunciaron que una multa de cinco mil dólares le sería impuesta a henry redden pero que la sentencia quedaba suspendida Rachas de risas burlonas corrieron entre los aplausos que barrieron la sala. Los aplausos estaban dirigidos a Rerden, las risas a los jueces. Rerden permaneció inmóvil, sin volverse hacia la multitud, apenas oyendo los aplausos. Estaba de pie, mirando a los jueces. No había triunfo en su rostro, ni júbilo solo la callada intensidad de contemplar una visión con un amargo asombro que era casi miedo. Estaba viendo la enormidad de la pequeñez del enemigo que estaba destruyendo el mundo. Sintió como si, después de un trayecto de años a través de un paisaje de devastación, pasando por las ruinas de grandes fábricas, la destrucción de poderosos motores, los cadáveres de hombres invencibles, hubiese llegado a tropezarse con el despojador. Esperando encontrar un gigante, y si hubiera encontrado una rata tratando de escabullirse y de ponerse a cubierto al primer sonido de un paso humano. Si eso es lo que nos ha derrotado, pensó, la culpa es nuestra. Fue empujado de vuelta a la sala de justicia por la gente que se apretujaba para rodearlo. Sonrió en respuesta a sus sonrisas, a la frenética y trágica ansiedad en sus caras él tenía un toque de tristeza en su sonrisa. -Dios le bendiga, señor Rerden -dijo una anciana con un chal harapiento sobre la cabeza -¿No puede salvarnos, señor Rerden? Nos están comiendo vivos y de nada sirve que engañen a nadie sobre cómo son los ricos a por los que van. ¿Sabe usted lo que nos está pasando a nosotros? -Escuche, señor Rerden -dijo un hombre que parecía un trabajador de una fábrica. Son los ricos quienes nos están traicionando. Dígales a esos ricachones hijos de puta, tan ansiosos que están por desprenderse de todo, que cuando regalan sus palacios, están regalando la piel de nuestras espaldas. Lo sé, dijo Reden. La culpa es nuestra, pensó. Si nosotros que éramos los motores, los proveedores, los benefactores de la humanidad, Estábamos dispuestos a permitir que la marca de la maldad fuese estampada sobre nosotros y a aceptar en silencio el castigo por nuestras vidas. ¿Qué tipo de bien esperábamos que triunfase en el mundo? Miró a la gente a su alrededor. Lo habían aclamado hoy. Lo habían aclamado a lo largo de la vía de la línea John Galt. Pero al día siguiente clamarían por una nueva directiva de Wesley Mouch y un proyecto de viviendas gratuitas de Oren Boyle. Mientras las estructuras de Boyle se derrumbaban sobre sus cabezas, lo harían, porque les dirían que olvidasen por ser pecado lo que les habían hecho aclamar a Hank Redden. ¿Por qué estaban dispuestos a renunciar a sus mejores momentos por considerarlos un pecado? ¿Por qué estaban deseando traicionar lo mejor dentro de ellos? ¿Qué les hacía creer que este mundo era un reino de maldad en el que la desesperación era su destino natural? No pudo nombrar la razón, pero sintió que tenía que ser nombrada. La sintió como un enorme signo de interrogación dentro de la sala, que ahora era su deber responder. Esa era la verdadera sentencia impuesta sobre él, pensó, descubrir qué idea, qué simple idea accesible hasta para el más simple de los hombres había hecho a la humanidad aceptar las doctrinas que la estaban llevando a la autodestrucción. Hank, nunca pensaré que no hay remedio, nunca jamás, dijo Dagny esa noche después del juicio. Nunca tendré la tentación de abandonar. Has demostrado que lo correcto siempre funciona y siempre triunfa. Se interrumpió y añadió siempre que uno sepa qué es lo correcto. Al día siguiente Lillian le dijo durante la cena. Así que has ganado, ¿no? Su voz era evasiva. No dijo nada más. Estaba observándolo, como si estuviera estudiando un enigma. La nodriza le preguntó en la fundición. Señor Reden, ¿qué es una premisa moral? Algo con lo que vas a tener muchos problemas. El joven frunció el entrecejo, se encogió de hombros y dijo riendo. Dios. Fue un espectáculo maravilloso. ¿Qué paliza les dio usted, señor Reden? Estuve oyendo la radio y dando berridos. ¿Cómo sabes que fue una paliza? Bueno, lo fue. No lo fue. ¿Estás seguro de ello? Seguro que estoy seguro. La cosa que te hace estar seguro es una premisa moral. Los periódicos guardaron silencio. Después de la exagerada atención que le habían prestado al caso, actuaron como si aquel juicio no fuese digno de mención. Imprimieron breves referencias en sus páginas interiores, redactadas con tales generalidades que ningún lector podría descubrir ningún indicio de un tema controvertido. Los empresarios con los que se encontró Reden parecían deseosos de evadir el tema de su juicio. Algunos, no hicieron ningún comentario en absoluto, sino que se dieron la vuelta, con sus caras mostrando un resentimiento peculiar bajo el esfuerzo de parecer indiferentes, como si temieran que el mero acto de mirarle pudiese ser interpretado como una toma de posición. Otros se aventuraron a comentar. En mi opinión, Reden, fue extremadamente imprudente de su parte. No me parece a mí que este sea el momento de crear enemigos. No podemos permitirnos generar resentimiento. ¿Resentimiento? ¿De quién? No creo que al Gobierno le guste. Usted vio las consecuencias de eso. Bueno, no sé. El público no lo aceptará. Seguro que generará un montón de indignación. Usted vio cómo el público reaccionó. Bueno, no sé. Hemos estado trabajando duro para no dar pie a todas esas acusaciones de avaricia egoísta. Y usted, le ha dado munición al enemigo. ¿Preferiría usted estar de acuerdo con el enemigo en que usted no tiene derecho a sus beneficios y a su propiedad? Oh, no, 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 claro que no. Pero, ¿para qué llegar a extremos? Siempre hay un término medio. ¿Un término medio entre usted y sus asesinos? A ver, ¿para qué usar esas palabras? Lo que dije en el juicio. ¿Es verdad o no? va a ser mal citado y mal interpretado. ¿Es verdad o no? El público es demasiado tonto para entender esos temas. ¿Es verdad o no? No es el momento de jactarse de ser rico, mientras el populacho se muere de hambre. Es solo provocarlos para que se apoderen de todo. Pero decirles que tú no tienes derecho a tu riqueza, pero ellos sí. ¿Es eso lo que va a frenarlos? Bueno, no sé. No me gustan las cosas que dijo usted en el juicio, dijo otro hombre. En mi opinión, no estoy de acuerdo con usted en absoluto. Personalmente, estoy orgulloso de creer que estoy trabajando para el bien común, no sólo para mi propio beneficio. Me gusta pensar que tengo algún objetivo más alto que el de ganarme mis tres comidas diarias y mi limusina Hammond. A mí no me gusta esa idea de que no haya directivas ni controles, dijo otro. Le concedo que están yendo como locos y están exagerando las cosas pero ningún control en absoluto. No estoy de acuerdo con eso. Creo que algunos controles son necesarios, los que están ahí para el bien común. Caballeros, dijo Reden, siento verme obligado a tener que salvar sus malditos pellejos junto con el mío. Un grupo de empresarios encabezados por el señor Mowen no hicieron declaración alguna sobre el juicio. Pero una semana más tarde anunciaron, con un inaudito despliegue de publicidad, que estaban patrocinando la construcción de un parque de juegos para los hijos de los desempleados. Bertrand Skuder no mencionó el juicio en su columna, pero diez días después escribió, entre temas de chismes diversos, Alguna idea del valor público del señor Hank Redden puede ser deducida del hecho de que, entre todos los grupos sociales, él parece ser más impopular con sus propios colegas empresarios. Su anticuada marca de crueldad parece ser demasiado incluso para esos depredadores varones del lucro. Una tarde de diciembre, cuando la calle más allá de su ventana parecía una garganta congestionada tosiendo con las bocinas del tráfico prenavideño, Reden estaba sentado en su habitación del Hotel Wayne Falkland, luchando contra un enemigo más peligroso que el agotamiento o el miedo, asco contra la idea de tener que tratar con seres humanos. Estaba allí sentado, sin querer aventurarse por las calles de la ciudad, sin querer moverse, como si estuviese encadenado a su silla y a esa habitación. Había intentado durante horas ignorar una emoción que se le antojó como la atracción de la nostalgia. Darse cuenta de que el único hombre a quien añoraba ver estaba allí, en ese hotel. Tan solo unos pisos encima de él. Se había sorprendido a sí mismo. En las últimas semanas, perdiendo el tiempo en el vestíbulo siempre que entraba o salía del hotel entreteniéndose innecesariamente en la recepción o en el puesto de revistas, observando las apresuradas corrientes de personas, esperando ver a Francisco D'Anconia entre ellas. Se había sorprendido a sí mismo cenando a solas en el restaurante del Wayne Falkland, con los ojos fijos en las cortinas de la puerta de entrada. Ahora se sorprendió a sí mismo sentado en su habitación, pensando que la distancia era solo de unos cuantos pisos. Se puso de pie, ahogando una leve risa burlona de indignación. Se estaba comportando, pensó, como una mujer que espera una llamada telefónica y lucha contra la tentación de poner fin a su tortura dando el primer paso. No había razón, pensó, para que él no fuese hasta Francisco Danconia, si era eso lo que él quería. Pero cuando se dijo a sí mismo que lo haría, sintió un peligroso elemento de capitulación en la intensidad de su propio alivio dio un paso hacia el teléfono para llamar a la habitación de Francisco pero se detuvo no era eso lo que quería lo que quería era simplemente entrar sin anunciarse como Francisco había entrado en su despacho era eso lo que parecía establecer algún tipo de derecho no establecido entre ellos caminando hacia el ascensor pensó no estará o si ¿sí está probablemente lo encontrarás ocupado con alguna fresca, y te estará bien empleado. Pero esa idea parecía irreal. No podía conseguir aplicarla al hombre que había visto ante la boca del horno. Siguió con confianza en el ascensor, mirando hacia arriba. Caminó con confianza por el corredor, sintiendo su amargura transformarse en alegría. Llamó a la puerta. La voz de Francisco sonó Adelante tenía un tono brusco y ausente. Redden abrió la puerta y paró en el umbral. Una de las más costosas lámparas de pantalla de seda del hotel estaba en el suelo en medio de la habitación, arrojando un círculo de luz sobre grandes hojas de papel de dibujo. Francisco Danconia, en mangas de camisa, con un mechón de pelo cayéndole en la cara, estaba tumbado en el suelo boca abajo, apoyándose en los codos. Mordisqueando un lápiz y concentrado en algún punto del intrincado diseño frente a él. No levantó la mirada. Parecía haber olvidado el golpeteo. Redén trató de distinguir el dibujo. Le pareció ser la sección de un horno. Siguió mirando con sorprendido asombro. Si tuviese el poder de traer a la realidad su propia imagen de Francisco d'Anconia, esa sería la imagen que habría visto. La de un trabajador joven y decidido, concentrado en una tarea difícil. Al cabo de un momento, Francisco levantó la cabeza. En el instante siguiente se incorporó hasta quedar en una postura de rodillas, mirando a Rerden con una sonrisa de incrédulo regocijo. Al instante siguiente, cogió los dibujos y los lanzó a un lado precipitadamente y boca abajo. -¿Qué he interrumpido? -preguntó Rerden. Nada importante, pase. Estaba sonriendo alegremente. Reden estaba seguro de repente de que Francisco también había esperado. Había esperado eso como una victoria que no había esperado conseguir del todo. ¿Qué estaba haciendo? preguntó Reden. Solo distrayéndome. Déjeme verlo. No. Se levantó y apartó los dibujos con el pie. Reden observó que si él había sentido como impertinente la conducta de propietario que Francisco había mostrado en su oficina, él mismo era ahora culpable de la misma actitud, porque no dio ninguna explicación por su visita, sino que cruzó la habitación y se sentó en un sillón informalmente como si estuviese en su casa. ¿Por qué no vino a continuar lo que había empezado? preguntó. Usted lo ha continuado brillantemente sin mi ayuda. ¿Se refiere a mi juicio? Me refiero a su juicio. ¿Cómo lo sabe? Usted no estuvo allí. Francisco sonrió, porque el tono de la voz de Reden confesaba una frase más. Le estuve buscando. ¿No había usted supuesto que oí cada palabra del juicio en la radio? Ah, sí. Ya. ¿Y qué le pareció oír sus propios argumentos llegar por el aire, siendo yo su suplente? No lo fue, señor Herden. No fueron mis argumentos. ¿No eran esas las cosas por las que usted siempre había vivido? Sí. Yo solo le ayudé a ver que usted debería haber estado orgulloso de vivir por ellas. Me alegro de que lo escuchara. Fue fantástico, señor Herden. Y ha llegado unas tres generaciones demasiado tarde. ¿Qué quiere decir? Si un solo empresario hubiese tenido el valor, en esa época, de decir que trabajaba única y exclusivamente por su propio beneficio, y decirlo orgullosamente, él habría salvado al mundo. Yo no he dado al mundo por perdido. No lo está. Nunca puede estarlo, pero... Oh Dios. Lo que es empresario nos habría ahorrado. Bueno, supongo que tenemos que luchar independientemente de la época en la que nos veamos atrapados. Sí. Sabe, señor Redden, sugiero que usted consiga una transcripción de su juicio y lea lo que usted dijo. Luego, vea si lo está practicando total y consistentemente o no. ¿Quiere decir que no lo estoy haciendo? Véalo usted mismo. Sé sí que usted tenía mucho que decirme cuando fuimos interrumpidos aquella noche en los hornos. ¿Por qué no termina lo que tenía que decir? No, es demasiado pronto. Francisco se comportaba como si no hubiese nada de particular en su visita, como si fuese cuestión de seguir un curso natural, como siempre había actuado en presencia de Reden. Pero Reden notó que no estaba tan tranquilo como quería aparentar. Estaba andando por la habitación de una forma que parecía liberar una emoción que no quería confesar. Había olvidado la lámpara, que seguía en el suelo como única iluminación de la habitación. Usted ha estado recibiendo horribles vapuleos a medida que descubría cosas, ¿verdad? dijo Francisco. ¿Qué le pareció la conducta de sus colegas de negocios? Supongo que era de esperar. Con voz tensa de enfado y compasión, Francisco dijo Han pasado doce años, y sigo siendo incapaz de verlo con indiferencia. La frase sonaba involuntaria, como si, al intentar reprimir el sonido de emoción, hubiese expresado palabras reprimidas. ¿Doce años? ¿Desde qué? preguntó Reden. Hubo una pausa de un instante, pero Francisco contestó tranquilamente desde que comprendí lo que esos hombres estaban haciendo. Y añadió, Sé por lo que usted está pasando ahora y lo que le espera aún. Gracias, dijo Reden. ¿Por qué? Por lo que está intentando con tanto empeño no mostrar. Pero no se preocupe por mí. Sigo siendo capaz de soportarlo. Verá, no vine aquí porque quisiera hablar sobre mí. O ni siquiera sobre el juicio. Aceptaré cualquier tema que usted elija, con tal de tenerle a usted aquí. Lo dijo en el tono de una broma amable, pero el tono no podía ocultarlo. Lo decía en serio. ¿De qué quería usted hablar? ¿De usted? Francisco se detuvo. Miró a Red en un momento. Luego respondió con calma. Muy bien. Si lo que Reden sentía hubiese podido atravesar la barrera de su voluntad, habría gritado No me decepcione, le necesito. Estoy luchando contra todos ellos, he luchado hasta el límite, y estoy condenado a luchar más allá, y como única munición posible, necesito la comprensión de un solo hombre en quien pueda confiar, a quien pueda respetar y admirar. En vez de eso, dijo con calma muy sencillamente, y la única nota de un lazo personal entre ellos fue el tono de sinceridad que proviene de una declaración racional directa e incondicional, y que implica la misma honestidad de mente de quien escucha. Sabe, creo que el único delito moral real que un hombre puede cometer contra otro es el de intentar crear, con sus palabras o sus acciones, una impresión de lo contradictorio de lo imposible, de lo irracional, y de esa forma, debilitar el concepto de racionalidad en su víctima. Eso es verdad. Si digo que ese es el dilema en el que usted me ha puesto, ¿me ayudaría respondiendo a una pregunta personal? Lo intentaré. No tengo que decirle porque creo que lo sabe que usted es el hombre de mente más elevada que he conocido jamás. Estoy llegando a aceptar, no como correcto, sino al menos como posible, el hecho de que usted se niegue a ejercer su gran capacidad en el mundo de hoy. Pero lo que un hombre hace por desesperación no es necesariamente una clave de su carácter. Siempre he pensado que la verdadera clave está en lo que uno busca para su disfrute. Y eso es lo que me resulta inconcebible. Independientemente de lo que usted haya abandonado, mientras haya decidido continuar vivo, ¿cómo puede usted encontrar placer en dedicar una vida tan valiosa como la suya a perseguir mujeres vulgares y a la idea de diversión que tiene un imbécil? Francisco lo miró con una fina sonrisa de diversión, como diciendo ¿No? ¿No quería hablar de usted mismo? ¿Y qué es lo que está confesando si no es la desesperada soledad que hace que la cuestión de mi carácter sea más importante para usted que cualquier otra cuestión ahora mismo? La sonrisa se transformó en una risa suave y bondadosa, como si la cuestión no supusiese ningún problema para él, ningún penoso secreto que revelar. Hay una forma de resolver cualquier dilema de ese tipo, señor Reden? verifique sus premisas. Se sentó en el suelo, acomodándose alegremente, informalmente, para una conversación que pensaba disfrutar. ¿Es su propia conclusión de primera mano que yo soy un hombre de alta mente? Sí. ¿Tiene usted conocimiento de primera mano de que yo me paso la vida persiguiendo mujeres? Usted nunca lo ha negado. ¿Negado? He hecho enormes esfuerzos para crear esa impresión. Quiere decir que eso no es verdad? ¿Le doy la impresión de ser un hombre con un miserable complejo de inferioridad? Por Dios, no. Solo esa clase de hombres se pasa la vida persiguiendo mujeres. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerda lo que dije sobre el dinero y sobre los hombres que intentan revertir la ley de causa y efecto? ¿Los hombres que tratan de sustituir la mente, apoderándose de los productos de la mente? Pues bien. El hombre que se desprecia a sí mismo trata de ganar autoestima con aventuras sexuales, lo cual no es posible hacer, porque el sexo no es la causa, sino un efecto y una expresión del sentido que tiene un hombre de su propio valor. Más le vale explicar eso. ¿Se le ha ocurrido alguna vez que es el mismo asunto? Los hombres que piensan que la riqueza proviene de recursos materiales, y que no tiene ninguna raíz ni ningún significado intelectual, son los hombres que creen, por la misma razón, que el sexo es una capacidad física que funciona independientemente de la mente, de la elección o del código de valores de uno. Piensan que tu cuerpo crea un deseo y toma una decisión por ti, exactamente igual que si el mineral de hierro se transformase en raíles de ferrocarril por voluntad propia. El amor es ciego, dicen, el sexo es insensible a la razón, y se burla del poder de todos los filósofos. Pero de hecho, la elección sexual de un hombre es el resultado y la totalidad de sus convicciones fundamentales. Dime qué es lo que un hombre encuentra sexualmente atractivo, y te diré toda su filosofía de vida. Muéstrame la mujer con quien duerme, y te diré su valoración de sí mismo. Independientemente de la corrupción que le hayan enseñado sobre la virtud del desprendimiento, el sexo es el más egoísta de todos los actos, un acto que no se puede realizar por un motivo que no sea el propio placer. Intente imaginar hacerlo con un espíritu de abnegación y caridad, un acto que no es posible realizar autodegradándose, sino solo en autoexaltación, solo con la confianza de sentirse deseado y de ser digno de deseo. Es un acto que obliga al hombre a mostrarse desnudo en espíritu, así como en cuerpo. Y aceptar su verdadero ego como su estándar de valor. Siempre le atraerá la mujer que refleja su más profunda visión de sí mismo. La mujer cuya entrega a él le permita experimentar, o fingir, una sensación de autoestima. El hombre que está orgullosamente seguro de su propio valor, querrá el tipo más alto de mujer que pueda encontrar. La mujer que admira, la más fuerte, la más difícil de conquistar. Porque sólo poseer a una heroína le dará a él la sensación de logro, no poseer a una zorra descerebrada. Él no busca. ¿Qué ocurre? preguntó al ver la expresión en la cara de Rerden, una expresión de intensidad que iba mucho más allá del mero interés en una discusión abstracta. -Continúe dijo Rerden tensamente. -Él no busca ganar su valor, busca expresarlo. No hay conflicto entre los estándares de su mente y los deseos de su cuerpo. Pero el hombre que está convencido de su propia inutilidad se sentirá atraído hacia la mujer que desprecia, porque ella reflejará su propio ego secreto. Ella le liberará de esa realidad objetiva en la que él es un fraude. Ella le dará una ilusión momentánea de su propio valor y un escape momentáneo del código moral que le condena. Observe el lío tan horrible que la mayoría de los hombres hacen de su vida sexual, y observe el revoltijo de contradicciones que ellos mantienen como su filosofía moral. Uno procede del otro. El amor es nuestra respuesta a nuestros más altos valores y no puede ser otra cosa. Deje que un hombre corrompa sus valores y su visión de la existencia, que declare que el amor no es disfrute personal sino negación personal, que la virtud no consiste en orgullo sino en lástima o dolor o debilidad o sacrificio, que el amor más noble no nace de la admiración, sino de la caridad, no en respuesta a valores, sino en respuesta a defectos, y se habrá escindido el mismo en dos. Su cuerpo no le obedecerá, no responderá, le hará impotente con la mujer a la que profese amar, y le atraerá a la prostituta más rastrera que pueda encontrar. Su cuerpo siempre seguirá la lógica fundamental de sus más profundas convicciones. Si él cree que defectos son valores, ha condenado la existencia como malvada, y solo la maldad le atraerá. Se ha condenado a sí mismo, y sentirá que la depravación es lo único que él merece disfrutar. Ha igualado virtud con dolor, y sentirá que el vicio es el único reino de placer. Luego gritará que su cuerpo tiene sus propios deseos perversos, los cuales su mente no puede dominar, que el sexo es pecado, que el verdadero amor es una pura emoción del espíritu. Y entonces se preguntará por qué el amor le trae solo aburrimiento y el sexo solo vergüenza. Reden dijo despacio, desviando la mirada sin darse cuenta de que estaba pensando en voz alta Al menos yo nunca he aceptado ese otro dogma. Nunca me sentí culpable por ganar dinero. Francisco no captó lo que significaban las dos primeras palabras. Sonrió y dijo con entusiasmo ¿Se da cuenta de que es el mismo asunto? No. Usted nunca aceptó ninguna parte de su perverso credo. Usted no sería capaz de imponérselo a usted mismo. Aunque intentase condenar el sexo como malvado, usted seguiría encontrándose contra su voluntad, actuando bajo la premisa moral correcta. Usted se sentiría atraído por la mujer más elevada que encontrase. Usted siempre querría una heroína, usted sería incapaz de despreciarse a sí mismo. Sería incapaz de creer que la existencia es malvada y que usted es una criatura indefensa atrapada en un universo absurdo. Usted es el hombre que pasa su vida moldeando la materia para el objetivo de su mente. Usted es el hombre que sabría que, así como una idea no expresada en acción física es una despreciable hipocresía, así también lo es el amor platónico, y así como una acción física no guiada por una idea, es el autofraude de un necio, así también es el sexo cuando está desligado del código de valores de uno. Es el mismo asunto, y usted lo sabría. Su inviolable sentido de autoestima lo sabría. Usted sería incapaz de desear a una mujer que despreciase. Solo el hombre que ensalza la pureza de un amor sin deseo es capaz de la bajeza de un deseo sin amor. Pero observe que la mayoría de las personas son criaturas escindidas en dos que siguen oscilando desesperadamente de un lado al otro. Una clase de mitad es el hombre que desprecia el dinero, las fábricas, los rascacielos y su propio cuerpo, que mantiene indefinidas emociones sobre temas inconcebibles como el significado de la vida y su reivindicación de la virtud. Y él llora desesperado, porque no puede sentir nada por la mujer que respeta, pero se encuentra esclavizado por una irresistible pasión hacia una zorra de las más rastreras. Es el hombre a quien la gente llama idealista. La otra clase de mitad es el hombre a quien la gente llama práctico. El hombre que desprecia los principios, las abstracciones, el arte, la filosofía y su propia mente. Él ve la adquisición de objetos materiales como el único objetivo de la existencia y se ríe de la necesidad de considerar su objetivo o su fuente. Él espera que ellos le den placer y se pregunta por qué cuanto más consigue, menos siente. Él es el hombre que se pasa el tiempo persiguiendo mujeres. Observe el triple fraude que perpetra contra sí mismo. No reconocerá su necesidad de autoestima, ya que se burla de conceptos tales como valores morales, y sin embargo experimenta el profundo autodesprecio que proviene de creer que él es un pedazo de carne. No reconocerá, pero sabe que el sexo es la expresión física de un tributo a valores personales. Así que intenta, imitando los movimientos del efecto, adquirir aquello que debería haber sido la causa. Intenta ganar un sentido de su propio valor a partir de las mujeres que se le entregan, y olvida que la mujer que él escoge no tiene ni carácter, ni juicio, ni estándar de valor. Se dice a sí mismo que lo único que busca es placer físico, pero observa que se cansa de sus mujeres en una semana o una noche, que desprecia a las prostitutas profesionales, y que le gusta imaginar que está seduciendo a chicas virtuosas que hacen una gran excepción solo por él. Esa es la sensación de logro que él busca y nunca encuentra. ¿Qué gloria puede haber en la conquista de un cuerpo sin mente? Ese es el perseguidor de mujeres que usted menciona. ¿Encaja conmigo esa descripción? Dios, no. Entonces usted puede juzgar, sin pedirme que le dé mi palabra, ¿Hasta qué punto he perseguido mujeres en mi vida? Pero, ¿qué demonios ha estado usted haciendo en las primeras planas de los periódicos durante los últimos... Son doce. ¿No es así? Doce años. He gastado un montón de dinero en las fiestas vulgares más ostentosas que pude imaginar, y una considerable cantidad de tiempo para ser visto con el tipo apropiado de mujeres. En cuanto al resto... Paró. Luego dijo. Tengo algunos amigos que saben esto, pero usted es la primera persona a quien se lo confío, quebrantando mis propias reglas. Nunca me he acostado con ninguna de esas mujeres. Nunca he tocado a ninguna de ellas. Lo que es más increíble que eso es que le creo. La lámpara en el suelo a su lado arrojó fragmentos rotos de luz sobre la cara de Francisco cuando él se inclinó hacia adelante. La cara tenía una expresión de diversión sin culpa. Si usted se molesta en ojear esas primeras planas, verá que yo nunca dije nada. Fueron las mujeres quienes estaban deseando ver impresas las noticias, insinuando que ser vistas conmigo en un restaurante era señal de un gran romance. ¿Qué supone usted que esas mujeres buscan, si no es lo mismo que el perseguidor? el deseo de ganar su propio valor a partir del número y la fama de los hombres que ellas conquistan. Solo que es un paso más falso aún, porque el valor que buscan ni siquiera es el hecho real, sino la impresión que causan y la envidia de otras mujeres. Bueno, pues les di a esas zorras lo que querían, pero lo que literalmente querían, sin el pretexto que ellas esperaban, el pretexto que esconde de ellas la naturaleza de su deseo. ¿Cree que ellas querían acostarse conmigo o con cualquier hombre? Ellas no serían capaces de un deseo tan real y tan honesto. Querían alimento para su vanidad. Y yo se lo di. Les di la posibilidad de alardear frente a sus amigas y de verse a sí mismas envueltas en las páginas de escándalos en el papel de grandes seductoras. Pero, ¿sabe qué funciona de forma exactamente igual a lo que usted hizo en su juicio? Si quiere derrotar cualquier tipo de fraude malvado, haga exactamente lo que dice, sin añadir nada de su parte que encubra su naturaleza. Esas mujeres entendieron. Ellas vieron si hay alguna satisfacción en ser envidiadas por otras por un logro que una no ha conseguido. En vez de autoestima, sus divulgados idilios conmigo les dieron un sentimiento de inferioridad más profundo aún. Cada una de ellas sabe que lo intentó y fracasó. Si arrastrarme a la cama es supuestamente su estándar de valor público, cada una de ellas sabe que no pudo estar a la altura. Creo que esas mujeres me odian más que a cualquier otro hombre en el mundo, pero mi secreto está a salvo, porque cada una de ellas cree que ella fue la única que fracasó, mientras que todas las demás triunfaron. Así que ella será más vehemente aún en jurar que tuvimos un romance y nunca admitirá la verdad ante nadie. Pero qué ha hecho usted con su propia reputación, Francisco se encogió de hombros aquellos a quienes respeto sabrán la verdad sobre mí tarde o temprano los otros su rostro se endureció los otros consideran que lo que realmente soy es algo malvado que se queden con lo que prefieren lo que yo parezco ser en los periódicos, pero para qué por qué lo hizo sólo para darles una lección. Diablos, no quería ser visto como un playboy. ¿Por qué? Un playboy es un hombre que simplemente no puede evitar que el dinero se le escape entre los dedos. ¿Por qué quiso asumir ese tipo tan feo de papel? Camuflaje. ¿Para qué? Para un objetivo personal mío. ¿Qué objetivo? Francisco sacudió la cabeza. No me pida que le cuente eso. Le he dicho más de lo que debería. Sabrá el resto pronto. En cualquier caso, si fue más de lo que debería, ¿por qué me lo dijo? Porque usted ha conseguido que me impaciente por primera vez en muchos años. La nota de una reprimida emoción volvió a sonar en su voz. Porque nunca quise que nadie supiera la verdad sobre mí tanto como quise que usted la supiera. Porque sabía que usted despreciaría a un playboy más que a cualquier otro tipo de hombre, como también yo lo haría. Playboy? Nunca he amado más que a una mujer en mi vida, y sigo haciéndolo, y siempre lo haré. Fue un despliegue involuntario, y añadió, su voz baja, Nunca le he confesado eso a nadie, ni siquiera a ella. ¿La ha perdido? Francisco se quedó mirando al espacio. Un momento después respondió sin fuerza. Espero que no. La luz de la lámpara le daba en la cara desde abajo, y Reden no podía ver sus ojos, solo su boca tensa dibujada en líneas de sufrimiento y de una extraña y solemne resignación. Reden supo que esa era una herida que no debía ser explorada más. Con uno de sus rápidos cambios de humor, Francisco dijo Bueno, solo falta un poco más, y se puso de pie sonriendo. Ya que usted confía en mí, dijo Reden, quiero contarle un secreto mío a cambio. Quiero que sepa lo mucho que confié en usted antes de venir aquí, y que podría necesitar su ayuda más adelante. Usted es el único hombre que queda a quien me gustaría ayudar. Hay mucho que no entiendo sobre usted, pero estoy seguro de una cosa usted no es amigo de los saqueadores, no lo soy. había una insinuación de regocijo en la cara de Francisco como si estuviese exagerando, así que sé que usted no me traicionará si le digo que voy a seguir vendiendo meta al reden a clientes que yo mismo elija en cualquier cantidad que yo quiera en cualquier momento que vea una posibilidad de hacerlo ahora mismo por ejemplo. Me estoy disponiendo a preparar un pedido veinte veces mayor que el del tamaño del pedido por el que me juzgaron. Sentado en el brazo de un sillón a pocos pasos de distancia, Francisco se inclinó hacia adelante para mirarlo en silencio, frunciendo el ceño durante un largo rato. ¿Cree usted que está luchando contra ellos al hacerlo? preguntó. Bueno, ¿cómo lo llamaría usted? cooperar? Usted estaba dispuesto a trabajar y a producir el Metal Reden para ellos a costa de perder sus beneficios, perder sus amigos, enriquecer a cabrones variados que tenían la influencia para robarle, y aceptar sus abusos a cambio del privilegio de mantenerlos con vida. Ahora está dispuesto a hacerlo a costa de aceptar la posición de un criminal y el riesgo de ser enviado a la cárcel en cualquier momento, por el solo hecho de mantener vivo un sistema que únicamente puede ser mantenido gracias a sus víctimas solo si se transgreden sus propias leyes. No es por el sistema de ellos, sino por clientes que yo no puedo abandonar a merced de ese sistema. Pretendo sobrevivir a ese sistema de ellos. No tengo intención de dejar que me detengan. No importa lo difícil que me lo pongan. Y no tengo intención de dejarles el mundo a ellos, aunque yo sea el último hombre que quede. Ahora mismo, ese pedido ilegal es más importante para mí que la totalidad de mis fundiciones. Francisco sacudió lentamente la cabeza y no respondió. Después preguntó. ¿A cuál de sus amigos en la industria del cobre le va a dar el valioso privilegio de delatarlo esta vez? Redden sonrió. Esta vez no. Esta vez estoy tratando con un hombre en quien puedo confiar. ¿De veras? ¿Quién es? Usted Francisco se irguió. ¿Qué? preguntó en voz tan baja que casi logró ocultar el sonido de un grito. Reden estaba sonriendo. ¿No sabía usted que yo soy uno de sus clientes ahora? Fue hecho a través de un par de testaferros y bajo un nombre falso. Pero necesitaré su ayuda para impedir que cualquier empleado suyo se vuelva demasiado inquisitivo sobre eso. Necesito ese cobre y lo necesito a tiempo. Y no me importa si me arrestan luego, siempre que consiga hacer eso. Sé que usted ha perdido todo interés por su empresa, por su riqueza, por su trabajo, porque usted no se molesta en tratar con saqueadores como Taggart y Boyle. Pero si realmente quiso decir todas las cosas que me enseñó, si yo soy el último hombre que queda a quien usted respeta, usted me ayudará a sobrevivir y a derrotarlos. Nunca le he pedido ayuda a nadie. Se la estoy pidiendo a usted. Le necesito. Confío en usted. Usted siempre ha profesado su admiración por mí. Pues bien, ahí está mi vida en sus manos. Si la quiere. Un pedido de cobre de Danconia Copper está siendo embarcado para mí ahora mismo. Salió de San Juan el 5 de diciembre. ¿Qué? Fue un grito de puro sobresalto. Francisco se había puesto en pie de golpe. Ignorando cualquier tentativa de ocultar cualquier cosa. ¿El 5 de diciembre? -Sí-dijo Reden, estupefacto. Francisco saltó hacia el teléfono. -Le dije que no hiciese negocios con Danconia Copper. Era un grito, mitad gemido, mitad furia, de desesperación. Su mano estaba cogiendo el teléfono, pero se echó para atrás de un tirón. Agarró el borde de la mesa como para impedirse a sí mismo levantar el auricular y se quedó allí de pie, con la cabeza inclinada, durante un largo tiempo que ni él ni Rerden tenían cómo calcular. Rerden estaba paralizado por el hecho de ver una agonizante lucha con la inmóvil figura de un hombre como su única evidencia. No podía adivinar la naturaleza de esa lucha. Sólo sabía que había algo que Francisco tenía el poder de impedir en ese momento y que era un poder que no usaría. Cuando Francisco levantó la cabeza, Reden vio una cara contraída por un sufrimiento tan grande que sus líneas eran casi un grito audible de dolor, más terrible aún porque la cara tenía una expresión de firmeza, como si la decisión hubiese sido tomada y ese fuese el precio por ella. Francisco, ¿qué pasa? Hank, yo. sacudió la cabeza se detuvo y se mantuvo erguido. Señor Reden, dijo con una voz que tenía la fuerza, la desesperación y la peculiar dignidad de un ruego que sabía que sería inútil. Para el momento en el que usted vaya a condenarme, cuando vaya a dudar de cada palabra que dije, le juro, por la mujer que amo, que yo soy su amigo. El recuerdo de la cara de Francisco tal y como se veía en ese momento Volvió a la mente de Redden tres días después, a través de una cegadora conmoción de pérdida y odio. Volvió, aunque él, de pie junto a la radio en su despacho, pensó que ahora debería mantenerse lejos del Wayne Falkland o mataría a Francisco Danconia en cuanto lo viera. Siguió volviendo a través de las palabras que estaba oyendo. Estaba oyendo que tres barcos de Danconia Copper, en ruta de San Juan a Nueva York, habían sido atacados por Ragnar Danes-Joel y enviados al fondo del océano. Siguió volviendo, aunque sabía que era mucho más que el cobre lo que se había hundido para él con aquellos barcos.